Shalom Rastafari, continuemos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad Talón de la Tribu de Judá. La fecha es viernes, julio 15, 2016, son las 11:40 p.m. Shabbat Shalom, Senbet Selam, buen sábado. Vamos a continuar. Como habíamos mencionado en la primera parte, la lectura semanal Rastafari que corresponde para este Shabbat es la número 39, Hukat, es decir, ordenanzas de, pero hemos empezado a presentar acerca de las varas, los palos. Y pues da casualidad que la escritura de esta se encuentra en el libro de los Números, capítulo 15, es decir, corresponde a la lectura semanal Rastafari número 30 y 37, titulada Shelech Lecha o Shelech Lecha, envía tú. Entonces hablamos de los palos. La verdad que nos empezaba a dar flojera continuar, pero sí tiene mucha significancia, tiene mucha relevancia y es muy importante la información. Así es de que dirigémonos o dirijámonos al libro de los números, Bamidbar, capítulo 15, empezando con el versículo 32, y habíamos elaborado acerca de cómo el subtítulo dentro de la Biblia Scofield nos dice que estos versículos del 32 al 36 se pueden clasificar bajo el subtítulo lo que realmente significa la ley. Ahora, la primera parte de esta presentación elabora en relación a qué realmente significa la ley. Hemos explicado ambos aspectos de la ley, uno en luz y uno condenado a muerte. Y pues hemos dado ejemplos y expresado en poco detalle pues el asunto el cual presentamos. Ahora vamos a repasarlo rápidamente. Versículo 32, capítulo 15, libro de los Números, dice: Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado. Entonces hallaron. Hallaron porque buscaban. ¿Por qué no hallaron el arrepentimiento? ¿Por qué no hallaron el cambiar de actitud? ¿Por qué no hallaron a Jehová nuestro Dios? No, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. ¿Qué importa? Si la ley dice que el sábado no trabaja, ¿qué necesidad de estar acusando a los demás? Dejémonos ser uno al otro, ya Rastafari y Jehová nuestro Dios, Él decida qué haga con cada uno de nosotros. Entonces este tipo recogía leña en Shabbat, en sábado. Leña, la palabra en el hebreo para leña es etz, es decir, madera o leña, árboles, palos, palos. Vamos a utilizar la semejanza a los palos porque hemos expresado la conexión con los dos testigos que fueron los únicos sobrevivientes, quienes fueron testigos de 20 años para arriba, que participaron en el primer éxodo, el éxodo original de Egipto. Es decir, hablamos de Caleb, quien es hijo de Jefoné Cenezeo, es decir, etíope de la familia de Moisés con Zepora, y representa a Caleb, cabeza por la tribu de Judá, a quien le corresponde una vara. Y tenemos a Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Oseas recibiendo el cambio de nombre por parte de Moisés. Y pues nombrado Josué. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Efraín, hijo natural de José, hijo de Jacob por la promesa. Hijo natural de José con su matrimonio con Asenat, hija de Potiferra, sacerdote de On. Es decir, egipcio Shem, egipcio Ham, según la carne, y mezclado con la semilla espiritual a través de Josué, José digo. Entonces esa israelita es de Shem y es Hamita. Tenemos a Caleb, que es etíope, es Hamita y es Shemita. A ambos son varas las cuales se les entrega por reinar, es decir, la vara de Efraín es sobre las 10 tribus del norte y la vara de Judá es las tribus del sur, principalmente Judá y la tribu de Benjamín.
y vemos que los representantes de ambas tribus son seres mixtos y no hay nada que se pueda hacer para retirar lo dicho o para pretender que es de alguna otra forma, más de la forma que la voluntad de Yehová nuestro Dios ha decidido manifestarlo. Ambos son etíopes y egipcios y ambos son escogidos según la promesa. Estas dos varas representan el reino y estas dos varas deben de ser unidas. Entonces encontramos o hallaron a un hombre que recogía leña en el día del Shabbat. Entonces, ¿cómo conectar esto? ¿Qué tiene que ver? El siguiente versículo dice, y los que le hallaron, o sea, nos da énfasis el Torah de que hallaron, porque buscaban a quién condenar, estando ellos mismos condenados por su propio endurecer el corazón y no ser obedientes. Y da la casualidad que si cometemos un error, el único error es decidir jamás corregirlo. Entonces, la condenación es propia, porque encontramos que en el capítulo 14 se nos dice que mientras Jehová nuestro Dios viva, no entraremos ninguno de nosotros, excepto Caleb y Josué, quienes fueron de otro espíritu, no entraremos ninguno de nosotros a la tierra de promesa, mas todos vamos a morir en el desierto. Mas el capítulo 15 inicia diciéndonos, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra de vuestras habitaciones, que yo os doy. Entonces ahí está la clave, ahí está la señal. El arrepentimiento es una posibilidad siempre y cuando uno lo ejerce. ¿Por qué no buscamos esto? ¿Por qué no hallamos esto? Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña trajéronlo a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Entonces, curiosamente, no estaba declarado qué les habían de hacer. Y recuerden que asunto pesado, asunto complicado, muy difícil, se le entrega a Moisés para que él lo lleve personalmente a Yehová nuestro Dios y entonces traiga comunicación respecto a cómo se va a llevar a cabo cómo se va a llevar a cabo el asunto. Se me hace curioso porque pues si estuviera muy claro el asunto, no habría necesidad de ir a hablar con Yehová nuestro Dios. Entonces, podemos suponer que estos tipos realmente nomás estaban buscando cómo hacer daño uno al otro, habiendo perdido fe por razón de que ejercen esperanza perdida, pero por la desobediencia, porque si escucharon lo que dice Jehová en el capítulo 15, suponiendo que esto lo dice realmente en el orden en el cual está escrito, lo cual no podemos asegurar porque la Torah nos enseña de tales maneras que incluso el ordenamiento o el orden de las escrituras están de acuerdo a la voluntad de Jehová nuestro Dios para llevar a cabo la enseñanza en su forma completa y más profunda, que así nos componga de por dentro, incluso en las cosas las cuales jamás pudiéramos nosotros saber que ocupan ser corregidas. Así es de que decimos todo esto para mencionar que el capítulo 15, suponiendo que realmente esto se llevó a cabo de inmediato después del recibir el saber que íbamos a morir todos en el desierto, entonces es indicación de que el arrepentimiento existe. Mas, ¿por qué no hallamos arrepentimiento y cambiamos nuestra actitud? No hallamos a quien acusar para que se pudra en el infierno o en la cárcel, así como nosotros, habiendo perdido esperanza. De hecho, una de las cosas que mencionamos, más no porque lo leímos y ahorita estamos reconociendo que en el Espíritu dimos testigo fiel a lo que incluso se encuentra escrito dentro del capítulo 14, es que ya que decidimos no obedecer, ya que se nos dice el castigo que somos de sufrir, entonces todos decidimos querer hacer lo correcto, no porque hemos cambiado, no porque somos mejores, no porque nos hemos arrepentido, pero porque estamos muy molestos con la consecuencia que vamos a heredar. Entonces, pues ahora sí nos unimos y ahora sí vamos a ir, Moisés, vamos a ir a luchar contra estos y tomar y poseer la tierra. Entonces Moisés dice, no, 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 porque continúan con sus tontadas, no irán, no vayan, no vaya a ser que los van a matar, porque Jehová nuestro Dios no está con ustedes, no los va a acompañar, y pues se aferran, van, y lo mismo, pues
La actitud en este caso no es una de un corazón arrepentido y transformado a la imagen y semejanza de Jehová nuestro Dios, más uno quien nomás se aferra a querer hacer su propia voluntad para aventajar en las cosas que pueda aventajar, lo cual es el coraje. Y de hecho, ahorita que lo estoy viendo, esto es una representación no de Jacob, quien eventualmente tomó el nombre de Israel, habiendo triunfado ante a Jehová nuestro Dios y ante el hombre, más que estas actitudes son actitudes las cuales expresan el carácter de Esaú, el carácter de Edom. Muy interesante, porque pues podemos agregar a esto, siendo que la lectura semanal que corresponde para este Shabbat, la número 39, es titulada Jukat. Entonces, Jukat habla mucho de Moab, habla mucho de Edom, habla mucho del rojo. De hecho, la ofrenda de la Jukat Torah y el Adam Parán, la vaca bermeja, roja, así como Esaú. Entonces vemos, ¿qué íbamos a decir con esto? Ah, que Jacob, de hecho no Jacob, Rebeca, en su estómago tiene conflicto entre antes de parir. Y pues ella va y pregunta al más alto que sí, ¿qué sucede? Si este embarazo, promesa de arriba, porque hay complicaciones. Entonces se le dice que hay dos naciones dentro de su vientre y hay conflicto. El menor reinará sobre el mayor y el mayor servirá al menor. Lo que vemos aquí no solamente es una representación del hombre natural y el hombre espiritual, pero vemos que es la contención o la competencia, o más bien la lucha que vivimos todos como individuos entre el ser, porque aunque lleguemos al punto en el cual nos arrepentimos y hacemos el cambio y nos transformamos la mente y el corazón y recibimos la instrucción de arriba, es decir, nacemos de nuevo, nacemos de arriba, de todos modos habitamos el cuerpo que por naturaleza es en contra de la voluntad espiritual. Entonces podemos entender que el cuerpo es igual a decir Esaú, el hombre natural, que es en conflicto y está en lucha contra el ser espiritual, Jacob. Entonces, vemos la semejanza, y lo que habríamos de expresar con esto es que al final del capítulo 14 del libro de Bamidbar, es decir, libro de los números, vemos que pues este pueblo más bien no demuestra características del pueblo de Israel, más demuestra características del hombre natural, aferrado a aventajar solamente mientras le convenga, más la cosa espiritual, lejos de querer obtenerla. Ahora, dirijámonos otra vez al capítulo 32, y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día del sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña trajéronlo a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedra toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y apedreáronlo con piedras y murió, como Jehová mandó a Moisés. Interesante, porque lo que continúa diciendo es si Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos, franjas en los remates de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de carteno, y serviros a de pezuelo, para que cuando los vieres os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miráis en pos de vuestro corazón
y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis, para que os acordáis y hagáis todos los mandamientos, todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vean aquí la tontada que se cometió. Jehová siempre nos dice, cuando nos llama la atención, no nos culpa de muchas cosas que nos pudiera culpar. Nos llama la atención principalmente acerca del no cuidar de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los extraños, y el pobre. De todas las cosas que nos pudiera llamar la atención, esas son las cosas las cuales nos pone en contra de nuestro cargo. Bueno, nos pone a nuestro cargo, a nuestra contra. ¿Pensamos nosotros realmente que el acusar a un hombre quien recogía leña en sábado, pensamos realmente que el encarcelarlo y el apedrearlo fuera del campo al punto que muera es cosa digna? Vean aquí lo que dicen en los versículos que leímos después. Recuerden que deben seguir mis mandamientos. ¿Acaso no uno de los mandamientos es no matarás? ¿Realmente creemos nosotros que hemos solucionado algo? No hemos solucionado nada. Hemos matado. Y aparte del matar, hemos nosotros causado huérfano y hemos causado nosotros viuda. Hemos destruido vida utilizando el Torah para la muerte, lo cual no es el propósito del Torah. No matarás, mas acusamos y matamos. Matamos apedreándolo fuera del campo. ¿Qué vamos a ganar de esto? ¿Qué va a solucionar? ¿Qué cambio va a lograr esto hacia el bien? Nada. Hemos arruinado una familia, hemos arruinado una vida, hemos arruinado más de una vida. Hemos causado una mujer sea viuda, hemos causado un hijo sea huérfano. Esto va a perdurar siglo tras siglo, se va a implasmar en la conciencia de la familia que se ha destruido. ¿Por qué? Porque el tipo juntaba o recogía, o porque tú te pusiste a buscar y lo hallaste recogiendo leña en Shabbat. ¿Es suficiente eso para tomar una vida cuando el mandamiento dice muy claramente no matarás? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos asesinos? ¿Somos creadores de viudas? ¿Somos creadores de huérfanos? Qué desafortunado que no podamos ver vida en el Torah y que creamos que al robar vida, al matar, estemos nosotros cumpliendo con la ley. Algo de qué meditar. Entonces se va a relacionar porque veamos aquí. Vamos a adelantarnos ahora. Bueno, vamos a agregar unos cuantos. Aquí el apunte nos indica que hay unas referencias las cuales podemos utilizar y elaborar en el tema este de que lo que realmente significa la ley. Adelantémonos a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10. El mismo dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, otra referencia que encontramos aquí es segunda epístola de apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Empezando con el versículo 7, 7 al 9, el mismo dice: y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había
de perecer, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Para finalizar las referencias estas que nos aportó la Biblia Scofield, nos dirigimos a la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo, ¿cuál es el primero? Hay dos referencias. El primero en capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Referencia igual dentro del libro, digo, de la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 7 al 11. Vemos aquí que dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás o no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión obra en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Ahora, habiendo pues expresado eso, nos vamos a dirigir a lo que vamos a poder ver con facilidad, cómo se conecta muy claramente. Dirijámonos a libro de Primer Reyes, capítulo 17. Ahora no estoy preparado para decir que la mujer de la cual vamos a leer ahorita y el hijo es el mismo que, pues, vean aquí, ahorita vamos a ver. Capítulo 17, Primer Reyes, versículo 17, si no estoy equivocado. O no, 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 Primer Reyes, capítulo 17, versículo, empezando con el versículo 8. Dice, y fue a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, recuerden que al matar a este señor, y de hecho ahorita me corrijo porque no estoy seguro que tenga hijo y que tenga esposa, pero lo podemos suponer gracias a ya, basándonos a pues las conexiones y cómo se alinean y pues con eso nos sostenemos. Pero aunque por cualquier razón resulte que el tipo que condenaron a muerte y lo apedrearon fuera del campo, supongamos que pues resulta ser que no tiene hijo ni esposa, de todos modos el ejemplo existe, porque pudo que haber tenido esposa e hijo, y si no lo haya tenido, de todos modos estos tipos de crímenes contra la humanidad no es decir que no se cometieron en ciertas circunstancias en las cuales a quienes condenaron a muerte y apedrearon fuera del campamento o fuera del campo, sí tenían hijos y esposas, por lo cual han creado viudas y huérfanos. Ahora, como decíamos,
Capítulo 17, Primer Reyes, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morirá, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sostente. Mujer viuda que te sostente. Vamos a ver cómo dice aquí en los apuntes. Bueno, no tenemos apuntes. Continúa diciendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí cogiendo cerrojas. Y él la llamó y díjole: Ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Ahora vamos a revisarlo aquí rápidamente. Dice. And he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering sticks. En el inglés dice que estaba ahí reuniendo o juntando palos. En el español lo nombra cerrojas. No estoy seguro si se puede decir. O sea, es con seguridad que cerrojas son palos, pero basándonos al inglés, dice palos. Y él la llamó y dijo: Le ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: Le ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite de una botija. Y ahora cogía dos cerrojas, esto se pone más interesante, dos cerrojas, dos varas, Judá y Efraín, recuerden, Caleb y Josué, dos cerrojas, para entrarme y aderezarlo. Para mí y para mi hijo, porque no hay padre, huérfano y viuda. Porque podemos ver la continuación, o sea, podemos ver que esta es otra enseñanza que tenemos que traer al frente, la cual se puede allegar a lo que hemos mencionado acerca de Esaú y Jacob. Los problemas los cuales nos confrontan el día de hoy no son ni siquiera los problemas que nosotros hemos traído a este mundo. De hecho, los problemas que nosotros hemos traído al mundo solamente los hemos agregado a los problemas los cuales hemos heredado, lo cual es la tragedia de nuestro tiempo. Heredar las atrocidades y los errores que se han cometido en las vidas las cuales fueron vividas antes de nuestro ser manifestado sobre la tierra, encarnando o habitando tabernáculo. No tenemos que suponer que esta enseñanza es cosa fuera de este mundo, nomás para no hacerlo de cosa de fantasmas o fantasía. Nomás véanlo de esta manera. Fuimos enseñados a cometer pecado y a cometer error. Así fuimos enseñados al crecer. Utilicemos el ejemplo de Saúl y Jacob. Pelean ambos, mas la pelea inició desde antes que nacieran, porque el problema no es físico, el problema es espiritual. Y mientras no se resuelva el problema en el cielo, no se va a manifestar cambio en la tierra. Cuando tratamos de resolver problemas según la carne, peleamos contra la carne y solamente condenamos y empeoramos la situación porque la carne se molesta y eso permanece y es heredado por las futuras generaciones, en este caso. Vemos una semejanza en que el hombre que mataron porque recogía palos el Shabbat, entonces ese hombre ya no tiene, ese hombre es asesinado. Nosotros condenados al hecho que asesinamos siendo en contra de los mandamientos, quebramos los mandamientos y aparte tomamos una vida y creamos una viuda y un huérfano. Ahora vemos que la viuda continúa llevando a cabo la tarea la cual se llevó a, la cual inició desde antes.
estén relacionados o no en el espíritu, es la misma cosa. Y ahora el profeta es enviado a ella y la mujer viuda está recogiendo dos varas para ella y su hijo. Entonces continúan con el la tormenta que se causó al atacar la carne. Debes de solucionar el problema en los cielos. Cuando resuelves o resolucionas la dificultad arreglando la cosa espiritual, entonces la carne es afectada y ya no hay más contención, ya no hay más lucha, porque no le hiciste nada al prójimo. Ahora, dice, vamos aquí, y ahora cogía dos palos, varas, cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, yo mi viuda y mi hijo huérfano, y que lo comamos y nos muramos. Interesante. Y Elías le dijo: No hayas temor, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la pequeña, no, cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces fue y hizo como le dijo Elías. Ahora, vamos a pausar aquí porque solamente teníamos. Ah, no, nos falta otros dos versículos. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinija de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Ahora, de hecho, empezando con el versículo 17. Elías pues resucita al hijo. Entonces vemos una conexión que queremos hacer. Meshiach ben David y Meshiach ben Yosef. Jacob perdió a uno de sus hijos, José, y resucitó. José es la representación de Meshiach ben Yosef. Salvación al nivel personal. Es la manifestación del Hijo del Dios viviente en la persona de Jesucristo, Yeshua Mashiach, hijo de José según la ley, pero hijo de Israel, es decir, hijo de la promesa, según la promesa. Entonces, Jacob le dice: No, 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 Manases y Efraín serán mis hijos, así como me lo ha prometido Jehová, y pues de ellos en adelante todo lo que produzcan, lo que se produzca será tuyo. Entonces, según la ley, Meshiach ben Yosef es Yeshua HaMashiach, José, hijo de José, según la ley, pero no según la carne. Y tenemos Meshiach ben David, es Germán Selassie. Es Meshiach al nivel de más alto en el sentido colectivo, en la posición más elevada del gobierno humano. El rey de reyes de Etiopía. Y esta vara es la vara de Judá, y la vara de José es la vara de Efraín. Y la vara de Efraín resucitó porque había perdido, había caído, así como Elías va a resucitar el hijo de esta mujer que es viuda y el hijo que es huérfano. Así nosotros aquí en el occidente, en la muerte, somos resucitados cuando nos unamos a la vara que es sobre Judá, quien la cual está a cargo la cual está a cargo de esa vara en mano de su majestad imperial Haile Selassie I, que entrega a Meshiach ben José ben Joseph, es decir, entrega a Efraín la misma vara a su majestad imperial cuando entrega el reino
al Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach. Entonces, pues vemos la correspondencia, vemos la conexión, y ahora pues podemos adelantarnos al libro del profeta Ezequiel y vamos a continuar con el estudio este en relación a las dos varas. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos aquí. Capítulo 27, empezando con el versículo 15. De hecho, la Biblia Scofield nos aporta un subtítulo, el cual dice la señal de los dos palos, de las dos varas. Empecemos. Vamos a ver el tiempo, 35 minutos. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá, a Yehuda y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, otra vara, y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego. Entonces vemos la repetición del juntar, del juntar, del juntar. ¿Acaso es pecado hacer bien en Shabbat? ¿Es pecado restaurar al cuerpo del hombre el otro brazo, teniendo uno, tienes la vara derecha? ¿Es pecado restaurarle la vara izquierda? Eso es lo que representaba Yeshua HaMashiach cuando entró a la sinagoga y restauró al individuo que hacía falta de una mano o que estaba lastimado de una mano, de un brazo, de una vara. Eso es lo que causó tanto odio y tanto rencor y o sea, tanta maldad en los corazones de los fariseos, saduceos, en los escribas, en todos los hipócritas que no son, pero dicen ser. Más son la sinagoga de Hashetan. Les dio coraje porque no quieren ver la reinstitución de la voluntad del más alto. No quieren ver que la verdad se lleve a cabo. Quieren ellos fantasear y hacer su imaginación malvada y pretenderla hacer lo que es por profecía. Vemos la misma contención. Los hebreos negros de Israel no quieren aceptar a Etiopía porque no quieren ver la reunión del reino, no quieren aceptar que Jehová nuestro Dios es verdad. A eso viene todo. Es un problema contra Dios. No tiene nada que ver con el mundo exterior. Es que rechazamos aceptar que su palabra es verdad. ¿Por cuál razón? Odiamos a todos los que en la perfección, en el Shabbat, en el cumplimiento de todas cosas, en particular la consumación de las edades, odiamos todos aquellos quienes quieren restaurar las cosas a su forma na natural y espiritual para que sean entonces bendición a todo el mundo. Porque nosotros, condenados en nuestros corazones por malvados, queremos condenar al resto del mundo, enseñando por doctrina, error, mentira y envidia, y recibir lo que sea menos la verdad. Y aceptar cualquier tipo menos a su majestad imperial Haile Selassie I, porque él entonces, en cambio, restaura la vara resucitando a Jesucristo, así como Jesucristo resucitó al Padre. Y entonces vemos, bueno, no lo resucitó en el sentido, no, sí lo resucitó porque Haile Selassie I es considerado muerto en el exilio y entra de nuevo a su capital en Addis Abeba. En su fe al Señor. Bendito es él, Erama Jalselas, que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos que lo que hace el Padre hace el Hijo, y el Hijo hace lo que hace el Padre, y es porque uno somos un solo Dios. Entonces continuemos, dice aquí: júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con esto? Diles así: ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová,
He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas las partes y los traeré a su tierra. Es la situación en la que nos encontramos. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey que se llama Jerselassie será a todos ellos por rey de reyes. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. ¿Qué más dice aquí? Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David, es decir, Mashiach ben David, será rey sobre ellos y a todos ellos será un pastor. Entonces, pastor, Yeshua HaMashiach y rey, Kedama Hezelasi. Y a todos ellos será por un pastor, será un pastor, y andarán en mis derechos y en mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitaron ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David les será príncipe para siempre, y concértate con ellos pacto de paz perpetuo, pacto será con ellos, y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en ellos mi tabernáculo, y será a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las gentes que yo, Jehová, sacrifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Nomás para finalizar, en forma que, vamos aquí, debemos conectar vamos a finalizar con aspecto profético, lo cual es en forma o en la persona de apóstol San Pablo. Y para lograr eso nos dirigimos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Porque el apóstol San Pablo es como una prevista. El apóstol San Pablo es lo que somos nosotros hoy. Es un tipo llamado antes de su tiempo para hacer a nosotros un elemento profético detrás del cual nosotros tenemos ejemplo respecto a las cosas que apenas empiezan a manifestar estos días. Entonces, Nuevo Testamento capítulo Epístola, no digo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Si no estoy equivocado, iniciemos con el versículo 1. Por subtítulo tenemos en el inglés el aterrizar en Melita, el milagro de la mordida de la serpiente o de la víbora. Veamos aquí, dice, ¿y cuándo? Escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad porque encendió un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos, y si no estoy equivocado, sarmientos sería, a ver, vamos a ver, vamos a ver, y barbers y and we bundle sticks, ok. Dice aquí en el versículo 3, entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos, y es otra palabra en el español, lo cual podemos decir, creo que seguramente, es decir, palos, mientras había, pues sí, el contexto nos da evidencia que es para esto. ¿Por qué? Porque se va a encender un fuego.
Entonces Pablo, vemos, pero Pablo es diferente, porque Pablo entonces ya tiene Cristo en su corazón, y Pablo no es sujeto del veneno de las víboras. Ya no afecta, porque somos hechos completos. Entonces Pablo es una prevista de lo que somos nosotros, llamados fiel y verdaderos escogidos, rastreferri en Cristo Jesús, completos, perfectos y eternos. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano, lo mordió, es decir. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja de vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Pero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un dios. Ahí vamos a pausar. Y he aquí no solamente un dios, pero dioses, hijos del dios viviente. Por manera o a través del Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador negro. Con eso vamos a finalizar esto de las varas. Y recuerden que hemos hecho presentación en cómo utilizamos el libro de Bamidbar, el libro de los Números, capítulo 12, la situación con Aarón y Miriam, como hablaban en contra de Moisés por haberse casado o tomado mujer etíope, y cómo le estaban picando con el palo, el mismo palo que es tratado por el fuego. Y entonces hicimos esa conexión con cómo se derrota a Hashetani, y ya no existe porque no hay acusación que pueda traer al frente, siendo de que también el pueblo etíope fue puesto a prueba, así como el pueblo de Israel, con ese mismo palo que le picaban a Moisés. Las mesas se volteó, las tablas se voltean. Entonces hoy seremos nosotros y mañana serán ustedes. Entonces, pero la cosa que tratamos de expresar es que ambas varas tratadas, la de Judá y Etiopía, tratada por el fuego, así como la de Efraín, las tribus del norte, acá en las Américas, tratadas por el fuego incluso, y ambos aprobados. Hashetan ya no tiene nada que decir, hemos recibido y ya no somos sensibles al veneno el cual estas víboras intentan derramar. Mas no todos somos quienes somos hasta el momento que seamos hecho lo que siempre hemos sido. Entonces muchos sí son afectados por el veneno, pero por eso es que somos enviados para hacer eso lo cual el quien nos envió a hacer, siendo enviados de quien nos envió, a través de quien envió a quien nos ha enviado a nosotros. Somos uno, un solo Dios. Shalom. Gracias. Vamos a ver aquí. Shalom.